Greetings, everyone. I'm very happy to read the messages from people from all countries in the world, from Guatemala, Colombia, Barbados, Vietnam. Welcome, all of you. Bienvenidos todos a este webinar de Incuaje. Bienvenidos todos los de habla hispana. Voy a hacer solamente este comentario en los dos idiomas. Es una nota muy importante. I'm going to do this remark in both languages. The official language of this webinar will be Spanish, but we have simultaneous translation. So if you speak both English and Spanish, there's nothing you need to do. But if you only speak English, then look for a button in the lower right-hand part of your screen. It says interpretation, and then click on the language, English, in that case. Si usted solamente habla español, busquen por favor en la parte inferior derecha de su pantalla un botón que dice interpretación y hagan clic en el lenguaje español. Y de esta forma escucharán el webinar en el idioma de su preferencia. Bueno, es un gusto de nuevo saludarlos a todos y bienvenidos a este webinar. Primero que todo, hago otra corrección, otra anotación de logística, y es que yo vivo en una casa en el campo. Tenemos cuatro perros y los perros a veces están muy silenciosos, pero a veces les gusta participar en los webinars. Entonces les ofrezco disculpas si los perros comienzan a participar. Trataré de cerrar mi micrófono. Tenemos personas, como les decía, de Canadá, de México, de Irlanda, Colombia, Bahrein, Rumania, Vietnam, Pakistán, Estados Unidos, Namibia, Turquía, Chile, Bután, Costa Rica y otros sitios. Más de 600 personas inscritas. Una cordial bienvenida para todos. Entonces, les doy oficialmente la bienvenida a este evento que forma parte de lo que llamamos Incuaje Talks, que es una serie de webinars que haremos desde, o estamos haciendo desde Incuaje, para conectar nuestros miembros con la comunidad internacional de aseguramiento de la calidad y hablar de temas que son muy importantes en cada momento. Estaremos reuniendo expertos internacionales para hablar de reflexiones, retos, mejores prácticas y soluciones para asegurarnos que la educación superior y el aseguramiento de la calidad le sirvan de la mejor manera a nuestras comunidades que están cada vez más interconectadas. También un agradecimiento muy especial a RIASES, que ha estado desde el comienzo en la planeación, organización y difusión de este evento. Sin su colaboración, este evento no sería posible. Mi nombre, comienzo presentándome, soy Helmut Treft, soy el coordinador del Consejo Nacional de Acreditación en Colombia y también formo parte de la Junta Directiva de Incuaje. Yo voy a ser el moderador de esta sesión. En esta sesión vamos a estar hablando acerca del tema de educación basada en resultados y específicamente el tema de resultados de aprendizaje. Vamos a escuchar la perspectiva de panelistas que provienen de diferentes partes del mundo y representan distintas áreas del conocimiento. Es un gusto presentarle a los panelistas. Comenzaremos con Mary Kath Lennon. Mary Kath es consejera senior de la Junta de Aseguramiento de la Calidad de Educación Postsecundaria en Ontario, en Canadá, investigadora asociada al Centro para la Educación Superior Internacional de Canadá de la Universidad de Toronto. Adicionalmente, la doctora Lennon pertenece también a la Junta Directiva de Incuaje. Mary Kath hizo su disertación doctoral en el tema de resultados de aprendizaje y en general educación basada en resultados, y tiene varias publicaciones al respecto, incluyendo un libro y un número importante de artículos. También nos acompaña la doctora Irene Durante. La doctora Durante es profesora titular en la Facultad de Medicina de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundador del Sistema Nacional para la Acreditación de la Educación Médica en México y ha tenido diferentes posiciones en la Asociación Mexicana de Escuelas de Medicina, el Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica y el Consejo General de Salud en México. También contaremos con el doctor Damien Owens. Damien representa a la Organización de Ingenieros de Irlanda en diferentes organizaciones internacionales. Ha sido el presidente elegido de la Alianza Internacional para la Ingeniería
IEA desde el 2021 hasta el 2023. Es presidente de la Red Europea para la Acreditación de Educación de Ingeniería, la ENAE, que hemos escuchado hablar mucho de ellas desde el 2020 hasta el 2021. En Irlanda ha sido elegido por el Consejo de Ingeniería de dicho país y contribuye a la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales. Y finalmente, es un gusto presentar también del Consejo Nacional de Colombia al doctor Iván Ramos, que ha sido consejero del CNA Colombia desde el 2018 hasta el presente, donde fue elegido dos veces como coordinador general. Fue rector de la Universidad del Valle, una de las universidades públicas más grandes de Colombia, durante tres periodos consecutivos. Ha sido presidente y director general de varias asociaciones, como ACOFI, que es la Asociación de Programas de Ingeniería en Colombia, la AUIP, Asociación de Programas de Posgrado en Iberoamérica, y ASCUN, Asociación de Universidades de Colombia, entre otras. Una nota muy importante. Antes de comenzar con nuestras preguntas, quisiera expresar en nombre de Incuaje nuestra preocupación por la guerra de Ucrania y en particular por la seguridad de nuestros colegas de NACA, NAQA, que es la agencia acreditadora de dicho país. Esperamos que esta guerra termine pronto y que el diálogo y la cooperación, que son valores fundamentales de Incuaje, comiencen de nuevo. Unos comentarios prácticos. Les agradecemos a todos que cierren sus micrófonos y sus cámaras para que el webinar fluya de forma adecuada. Y queremos escuchar sus preguntas y comentarios. Pueden usar la parte de chat de esta herramienta de Zoom y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. El webinar será grabado y estará disponible de manera gratuita luego del evento. Agradecemos, aprovecho el momento también para agradecer a Beatriz Calzada, del Secretariado de Incuaje, así como a la empresa La Tercera Mirada, quienes se aseguran de que todo esto esté funcionando muy bien. Para comenzar, la doctora Mary Kath Lennon nos va a dar una visión general acerca del tema que nos ocupa, o sea, de la educación basada en resultados y resultados de aprendizaje, para que tengamos un contexto general y una comprensión unificada acerca de lo que vamos a estar hablando. Adelante, Mary Kath. Wonderful. Thank you so much, Helmuth. And thank you so much to colleagues joining from around the world today, this morning, this evening. It's my pleasure to have the opportunity to take just a few moments this morning, this evening, today, to set the stage for our comments in the next hour and a half that we're going to spend together. When we talk about learning outcomes and outcomes-based education, it really evokes a number of possible specific topics. And we need to be careful about what we're actually talking about. So I'm going to think a little bit more broadly at this moment and bring you back to 1980, when the introduction of evidence-based medicine sparked a revolution in practice, medical practice, when controlled trials were used to assess the efficacy of medical practices. And the studies produced results that were at odds with practice, years of practice, practice that was largely based on tradition, anecdotes, and bias. And the new model, understandably, was met with hostility and a bit of resistance. It contradicted leadership and authority, the firm beliefs of the establishment. Medical practice was based on eminence. It was eminence-based practice. And you can certainly understand that higher education has long been in the domain of eminence-based practice, where classically trained professors, the sage on the stage, elite institutions, and historical reverence have guided most institutional practices inside and outside of of classrooms. So hence the introduction of transparency tools based on evaluation and assessment science into practices, it's really as worrisome to today's higher education community as that concept was to the medical community practice 40 years ago. But it was during that shift in the medical practice that one of the lead researchers indicated that it's only if patients
question the value of outcomes evidence-based medicine, that we should really reconsider it. Otherwise, we have to consider it as vested interests playing out. And I think that's really important for us to remember today, is that students are at the heart of outcomes-based education and of our learning outcomes activities. We really need to ensure that their needs are put first, above all structural elements, above all policy problems, that really students really are at the heart of our activities. And thinking of the student, it's important to understand how the system has changed over the past 50, 40, 60 years. The massification of higher education today has created a jungle of credentials. So you have diplomas, degrees, associate degrees, you have graduate diplomas, you have postgraduate diplomas, master's degrees, and you have different institutions, different institution types. So you have colleges and universities, research institutions, et cetera, as well as different types of ways in which students are learning. They're having competency-based education through traditional face-to-face, they have online, and now, of course, most commonly, they have hybrid education. And so what this really has created is a jungle of higher education for students to navigate. And they have to navigate it. It's not like it was 40 years ago where we had structural elements that could really help dictate who provides what, where, to whom, how, and how it's going to be dictated. Now it's the students who have that choice and who are making their own paths. And the best way that we can support the students is really to focus on the outcomes of their educational process. If we focus on outcomes, the systems, the structures, the provisional activities are slightly less important. So when we focus on outcomes, what we're really focusing is on student learning outcomes. And at the most basic, they're simply articulations or statements of what a learner knows and is able to do at the end of an educational process, a program. Now the definitions change depending on where it's coming from, but that's the general essence of it. And the notion is that the articulation of that student learning, of that learning outcome, when implemented into programming and then assessed, measured, evaluated, really is going to give you a fair and transparent indication of learning, student learning. And that can also give a fair and transparent evaluation of programs, disciplines, of institutions, even of countries. So then the simplicity of it is apparent, but the complexity is really in how it plays out and how the different policies and strategies are being used to implement and integrate learning outcomes into practice. So if I can, if you'll bear with me, I'm going to put up just one slide here. And it's a really basic taxonomy of learning outcome initiatives. What it shows is that there are a number of actors, common goals, target audiences that are trying to, they're the focus of the learning outcomes strategy, and then the strategy type. And I invite you to take a moment to perhaps place yourselves and place the learning outcomes activities of your agency or organization on this taxonomy. Are you a quality assurance agency working on transparency for the support of institutions? And are you doing that by articulating learning outcomes, or are you trying to measure learning outcomes? There's a wide range of activities that are captured within this taxonomy. And the purpose of showing this to you is that when we're talking about learning outcome strategies and what's working and what's not working, we have to also think about who's doing what they're trying to achieve, and what their strategy is to achieve it. Because there are literally hundreds of learning outcome strategies, outcomes-based activities that are going on around the world, even in jurisdictions, even within one institution, there are a great number of things going on. And so being sure that we are clear about what we're talking about is really valuable. So given that basic landscape, I hope that sort of will provide a frame for some of our conversations today and help sort of place the conversations and the perspectives. I will leave it at that and pass it back to you, Helmuth. Muchas gracias, Mary Kath.
por esa excelente introducción al tema que nos ocupa. Antes de comenzar a escuchar las preguntas y las respuestas de nuestros panelistas, le agradezco a La Tercera Mirada que nos ayude proyectando un video de un profesor de una institución colombiana. Es una institución colombiana que ha estado involucrada con resultados de aprendizaje desde un número importante de años y aquí nos va a dar sus opiniones respecto a este enfoque. Adelante. Que nuestros estudiantes consigan al momento de su graduación. Las instituciones de educación superior del país, en conjunto con sus programas, han establecido resultados de aprendizaje para poder establecer esos conocimientos y esas habilidades que se espera que nuestros estudiantes consigan al momento de su graduación. Como profesor, he tenido la oportunidad de articular estos resultados con la práctica propia que hago en mi asignatura, con todos esos conocimientos y con todas esas actividades que trabajo con los estudiantes. De esta manera, ya sea formativamente a lo largo del currículo o sumativamente hacia el final de este, poder, a partir de esa métrica, extraer cuáles son esas acciones de mejora continua que al final me van a permitir crecer como programa académico. Soy Humberto Gómez, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte. Muchas gracias al profesor Humberto por su testimonio. Bueno, ahora sí, entonces vamos a dar comienzo a nuestras preguntas y a las respuestas de los panelistas. La primera pregunta es la siguiente. Mary Kath nos lo explicaba ahorita en la introducción. Hay distintos enfoques para abordar el tema de los resultados de aprendizaje y quisiéramos saber, escuchar de parte de los panelistas, qué enfoque se ha adoptado en su agencia o en su país. Me gustaría comenzar escuchando a Damien Owens. It's a very good question. I think a good starting point for outcome-based education is to understand that our focus on what is what our students learn and what they can demonstrate they've achieved during their education. Organizations such as the International Engineering Alliance or European Network for Accreditation of Engineering Education have provided a set of exemplars, their best examples of what is expected that engineering students must know when they graduate. So our focus is on what students have learned and what they have achieved during their time at university. And to evaluate outcome-based education requires a great deal of self-reflection. Teachers, educators, students, we need to keep re-evaluating what we're learning along the way. And it's also a reflection on the teaching resources, the physical resources, let's say laboratory equipment, teaching resources, and also the processes of which supporting student learning and achievement during the university. And if during that time the process and the feedback indicates that something is being missed, students aren't going to and the topic, then the program can be changed and modified as we go along. So we don't have to wait until the end of the year and the end of the semester to change things. It can be done relatively quickly because the feedback should be fairly continuous. Outcome-based education is a quality process that really supports improvement over time and provides for a deeper understanding of how students learn, how educators apply their service, and all the support services that help students and support them to achieve
as the cost of learning outcome. As some authorities may not actually view education based, it may be that they are supported mostly within the university environment and make sure that they have everything they need to achieve a better outcome. In my organization, Engineers Ireland, we have been undertaking outcome-based education for close to 15, 20 years. And one thing we've noticed every 5 years, if we go back to review a particular university or institute technology, is that, you know, the improvement process, it's very gradual, but you can make huge strides over a 5 year period. We are now at a stage where the learning is much deeper and the interactions deeper between the student community, the teaching community, and all the administrators within the organization. But you understand the common goal that we're trying to achieve the best possible outcome for students. Gracias, Demian, por la respuesta. Me gustaría entonces ahora escuchar al doctor Iván Ramos, del CNA Colombia, si nos cuenta acerca del enfoque adoptado por CNA en Colombia. Adelante, Iván. Bueno, muchas gracias, Helmut, y muy buenos días y buenas tardes. Pues en primer lugar, un saludo para mis colegas del panel y a quienes nos siguen en los diferentes lugares. Pues ya el doctor Helmut hizo una relación muy importante de la cobertura. E igualmente, pues agradecer a Incuaje, a RIACE y al CNA por esta oportunidad que tenemos de conversar un poco alrededor de los resultados de aprendizaje. Igualmente, pues confiamos que estas charlas y este diálogo que tenemos, pues puedan aportar elementos que contribuyan a mejorar la comprensión sobre los resultados de aprendizaje y también en la implementación a nivel de los programas académicos. En lo que tiene que ver con Colombia, pues el Ministerio de Educación Nacional entre los años 2018 y 2020 actualizó lo que se denomina el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el cual implica la actualización del modelo de acreditación, modelo que se inició en el año 95, es decir, tenemos 27 años de trayectoria, y en este modelo, con la actualización del sistema de aseguramiento de la calidad, se actualiza también el modelo en aspectos como pasar de evaluar solamente capacidades y procesos a evaluar capacidades, procesos y resultados. Y en esa medida, pues obedece también a las tendencias internacionales y particularmente a las recomendaciones de Incuaje. Es bueno señalar que el CNA tiene certificación de buenas prácticas en una segunda renovación y en una primera renovación, y este año tendremos una segunda renovación, y en esa medida una de las recomendaciones de Incuaje en lo que tiene que ver con el modelo de acreditación de nuestro país, pues tiene que ver la inclusión, entre otros, de los resultados de aprendizaje en el marco, pues, de la acreditación en alta calidad. Como ya dije, pues el modelo amplía evaluar capacidades y procesos e incluye los resultados. Y en cuanto a los resultados, naturalmente los resultados de aprendizaje son parte de esta actualización y se orientan a una educación superior, como ya lo señaló Mary Katz, a centrar en los aprendizajes y centrada en el estudiante. Hubo, pues, digamos, un trabajo, como ya se señaló, de tradición en algunos campos del conocimiento, particularmente en las ingenierías, y revisando también las tendencias internacionales, el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, adoptó la siguiente definición. Resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Se constituyen en el eje del proceso de mejoramiento
en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico. A partir de ellos, se llevan a cabo ajustes en los aspectos curriculares para lograr un proceso de aprendizaje mucho más efectivo. Los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran la profesión, el perfil de formación que se espera desarrollar, la naturaleza, nivel de formación y modalidad del programa académico, y los estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se definirán para un programa académico específico. O sea, hasta allí es como en el caso del Consejo Nacional de Acreditación y en el caso colombiano se han definido los resultados de aprendizaje. Como se puede observar, el énfasis está en dos aspectos. En primer lugar, la evaluación permanente de los resultados de aprendizaje a través del desarrollo del currículo del programa académico, siguiendo el modelo y enfoque curricular que la institución en desarrollo de su autonomía establezca. Y en segundo lugar, en el proceso de mejoramiento continuo basado en la evaluación de dichos resultados de aprendizaje. Como ya se señaló, en Colombia más de 20 años se lleva trabajando con resultados de aprendizaje en algunas áreas y pues realmente lo que se busca a través de esta actualización es poder, como vuelvo y repito, la educación centrada en los aprendizajes y centrada en los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu respuesta. Antes de pasar a la segunda pregunta del día, le agradezco a La Tercera Mirada si nos ayuda con otro testimonio de un profesor que también ha estado trabajando con resultados de aprendizaje hace un buen número de años en Colombia. Adelante. Soy Gonzalo Ulloa, fui decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de ICESI en los últimos 16 años y fui profesor durante 21 años de la Universidad de ICESI y antiguamente también fui profesor de la Universidad del Valle. Quería hablarles muy breve de los objetivos de aprendizaje. Estos están íntimamente ligados con el perfil profesional que nosotros pretendemos formar en los estudiantes de nuestros programas. Un aspecto muy importante que tener en cuenta en los resultados de aprendizaje es la formación de los profesores. Los profesores no necesariamente están formados para desarrollar objetivos de aprendizaje y son los profesores los que ayudan a formar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Una pregunta muchas veces me hacen que también, ¿eso para qué sirve? Y la respuesta es muy sencilla, eso sirve para establecer seguimiento completo en el perfil de formación de los estudiantes y controlar ese perfil de formación desde que lo recibimos a los estudiantes hasta que los entregamos a ejercer profesionalmente a la sociedad. Resultados de aprendizaje nos permiten hacer un seguimiento completo de todo esto y esto es lo que precisamente quiere hacer el CNA. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Gonzalo Ulloa por su testimonio. Pasemos entonces a la segunda pregunta del tema que nos ocupa. ¿Cuáles son los beneficios? Y empezaba a hablar un poco de eso el profesor Ulloa. ¿Esto para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios que se persiguen con este tema de los resultados de aprendizaje? ¿Nos quieres dar tu respuesta, Mary Kath? Thank you, Helmuth. And I will try to speak a little bit louder in this next session, so hopefully you'll be able to hear me. There are lots of benefits to learning outcomes. I think we heard some of them in the past speakers' sessions. Students benefit from learning outcomes. When they know what they're trying to achieve, they're more likely to achieve it. Faculty members benefit from learning outcomes because when they know what they're trying to achieve, they have a better chance of integrating it and making assessments relevant to that learning objective. Programs benefit from it because they can actually then say to other programs, this is what our core
essence is. This is why you might want to take this program rather than a different program. This is what we provide to you as a learner. Helps for comparison and comparability. Disciplines obviously benefit from it, and we're going to hear a lot from medical and engineering disciplines today. But really, there is a significant benefit for generic skills, the generic articulation of learning outcomes. And that happens at the degree level, also happens at the institution level, at the credential level. We're just having clarity of what the expectations of a credential are, or what the essence of a program's, an institution's learning philosophy and the outcomes of that institution are, you really can then see how things start to become more transparent. And that transparency is really important at the system level. So benefit of learning outcomes, clear learning outcomes at the system level helps for international comparison, comparability, student transfer, and the like. So those are the broad ways in which they're actually beneficial. But a few years ago, I surveyed quality assurance agencies and I asked them what they thought the benefits of learning outcomes policies strategies would be. And I have a slide to share with you here. If you can see it. So I asked quality assurance agencies, this was INQUAHE members, so about 300 agencies were invited, and I think about 120 maybe responded. I might have my numbers wrong. But anyway, what was asked was, what are the long-term goals for your learning outcomes policy or framework? Which in essence is aimed at trying to understand what they thought the benefits were. They thought student learning outcomes, student learning was really, really important, both for them as the organization and the institutions which the quality assurance agency serves. Transparency, labor market alignment, institutional improvement, regional or international comparability and comparison, improved teaching and learning, improved system design, and credit transfer and articulation. These were the perceived benefits of a learning outcomes policy or framework from the quality assurance agencies. So that's what they were trying to achieve. And I think I will stop sharing that slide and I will pass it back to Helmut. Thank you, Marie-Kath. Very interesting. Answer from different perspectives. Muchas gracias, Marie-Kath, por tu respuesta, mostrándonos los beneficios desde distintas perspectivas. Escuchemos la respuesta de Demian. Vamos a ver si nos va mejor con el sonido esta vez. So I suppose the main benefits of outcome education, I suppose there are many benefits. Without doubt, the key thing is that we have the confidence of what the student and the engineering graduate has learned. This sounds very simplistic, but I think it provides evidence that the process of the education we're providing is correct. But this confidence extends far beyond the gates of the university. It provides confidence to other educators, to regulators, to employers in particular. That they can have confidence in what the student has learned, and this greatly facilitates mobility. So when that engineer goes overseas to another country or to another employer, they demonstrate, they have demonstrated, and there's a proof that they've demonstrated, and they've acquired a broad range of engineering knowledge. The program they have studied has incorporated many elements that support their engineering knowledge, which is teamwork, project work, and a high regard for social and environmental. I think it's a very powerful tool to demonstrate to employers, immigration authorities, regulators, that the education is of a particular standard. And once graduates and demonstrate that they've achieved these learning outcomes. And it is the basis of moving on with further education. So again, even in the education community, if that graduate goes to further studies, again, there is the
underlying engineering qualification to achieve is the most. I think the main benefit really to provide the lifelong learning aspect, social possibility in terms of what education has delivered, and the recognition that this can provide globally. There are over 40 global economies, the largest global economies in the world, using evidence-based education. So that helps serve for engineering programming as a project to move into the world of work. Gracias, Damien. Me gustaría a continuación escuchar a la doctora Irene Durante. Bienvenida, doctora Durante. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Con el gusto de saludarles. Agradezco mucho esta oportunidad que me permite comentar con ustedes y compartir algunas cosas de lo que se ha hecho en el área de medicina en México respecto a la educación basada en resultados y el aseguramiento de la calidad. Entonces, pediría, si eso, muchísimas gracias. No sé si la puedan poner en grande, gracias. La que sigue, por favor. Entonces, en medicina, como ustedes seguramente saben, a partir del 2006, la Organización Mundial de la Salud emitió una resolución orientada a incrementar la calidad y capacidad de los profesionales de la salud. Pero además de eso, también se tiene documentos que respaldan eso, que van hacia cómo se forman y cómo mejorar la formación de recursos humanos en el área de la salud. La que sigue, por favor. A partir de esto, la Organización Mundial de la que sigue, por favor. La Organización Mundial de la Salud indicó que sería la Federación Mundial de Educación Médica quien acreditaría a los organismos o agencias de acreditación en el mundo para que tuviese validez su modelo de acreditación en el área de la medicina. Entonces, en México, ¿qué buscamos? Bueno, el proceso de acreditación se fundamenta primero en conceptuar a los trabajadores de la salud como factor determinante para el desarrollo social económico y el aseguramiento del acceso universal a la salud. Esto es lo que nos indica la OMS. También se orienta a garantizar la calidad y excelencia de la educación médica en los niveles nacional e internacional. Y con todo esto se contribuye a fortalecer y reconocer la formación médica de calidad en México, los países latinoamericanos y el mundo. La que sigue, por favor. Entonces, normalmente queremos innovar, ¿no? Pero tenemos que tener claro qué buscamos con la innovación. Entonces, uno, requerimos tener un fundamento de esa innovación, de ese cambio, que sea para toda una comunidad, que tenga una razón de ser. Segundo, que tenga ese carácter novedoso. Esto es, el carácter novedoso va a depender de dónde estamos, qué queremos atender, con qué recursos contamos, ¿sí? En todos los casos, esta innovación debe de generar un impacto positivo, que ese cambio genere un impacto positivo y que siempre vaya orientado hacia la mejora continua. Ahora, esto es muy importante, la que sigue, por favor, porque vamos a ver que este cambio hacia los resultados de aprendizaje es una innovación no tan nueva como quisiéramos pensar, ya tiene un buen rato, ¿no? Entonces, se refiere al modelo por competencias, que debe de satisfacer la necesidad de acercar el mundo académico al profesional, mantenerlo actualizado y debe responder a las necesidades de la atención médica centrada en el paciente.
Entonces, por un lado tenemos las necesidades del paciente, pero también por el otro lado, como es una innovación educativa, tenemos que centrarnos, como ya nos han dicho nuestros ponentes, en el estudiante. ¿Cuáles son sus necesidades? Y esto se llama transición, esto se llama cambio, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues el modelo de competencias no es nuevo. Ya tiene décadas en existencia. Sin embargo, no todas las instituciones lo han tomado. En medicina lo que estamos viendo es que esto nos permite lograr lo que la OMS está buscando. Entonces, organiza la formación a partir del enunciado explícito de las capacidades que un médico debe de poseer en términos de conocimientos, en términos de habilidades, esto es habilidades del pensamiento, como pudiese ser el razonamiento clínico, ¿no? Como pudiese ser el análisis, habilidades psicomotrices, como puede ser en el caso de la medicina, la palpación, la percusión, ¿sí? Actitudes, todo aquello que precede a un comportamiento. Yo que pienso, porque eso es, va a formar lo que va a ser mi comportamiento. Las aptitudes, así como en la vida cotidiana tenemos, por ejemplo, la aptitud para manejar, pues en medicina también tenemos aptitudes, ¿no? Que buscan agrupar una serie de conocimientos, habilidades y aptitudes alrededor de algo. Por ejemplo, la técnica de atención de un parto, ¿sí? Por ejemplo, la técnica de colocación de una sonda, ¿sí? Que requiere conocimiento, pero también requiere habilidad, o sea, razonar cuándo es importante esto, ¿sí? Requiere la habilidad psicomotriz, que yo sepa cómo hacerlo, y requiere la actitud, cómo lo voy a hacer. Y siempre valores, ¿sí? Entonces, siempre esto va a responder a sistemas de salud particulares. Cada región, cada país tiene necesidades muy particulares. Entonces, con esto vemos el gran beneficio. ¿Cuál es el sustento de las competencias interrelacionadas? Permiten tener un desempeño profesional eficiente de conformidad con el estado del arte, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en el chat estaban preguntando que en qué momento se hace esto, en qué momento del diseño curricular, pues se hace al inicio. ¿Con base en qué? Pues primero tengo que saber cuál es el perfil de mi egresado, ¿sí? Y voy a trabajar del perfil del egresado hacia atrás. Hay un modelo que se llama el Backward Design, ¿sí? Que se los recomiendo mucho porque permite llevar esto. El contenido no es lo más importante. El contenido ayuda a lograr estos perfiles, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, tenemos competencias y el perfil de egreso y el perfil profesional. O sea, el perfil de egreso cuando sale de la carrera y el perfil profesional cuando ya está ejerciendo. Siempre debe de haber congruencia entre lo que yo establezco en un plan de estudios y estos perfiles cuando sale de la carrera y cuando ya está atendiendo pacientes. ¿Sí? Y esto también, ya que tenga yo eso, entonces, ahora sí me voy y lo aterrizo por perfiles intermedios en el plan de estudios, si existen, por asignaturas, por año, lo voy bajando, ¿no? De complejidad, desde el perfil profesional, el perfil de egreso, hasta los perfiles intermedios. Esto es un cambio. Y ojo, en general a los seres humanos no nos gusta cambiar. Entonces, eso hay que tenerlo en mente.
y por eso se sugiere mucho que participen todos los involucrados, ¿sí? Y si no, representantes de ellos, estudiantes, ¿sí? Académicos de las diferentes áreas, del área biomédica, clínica, sociomédica, ¿sí? Y por supuesto, especialistas en educación. La que sigue, por favor. Gracias. Muchas gracias, profesora Durante. Muy amable. Iván, tu opinión respecto a los beneficios de implementar resultados de aprendizaje. Gracias, Guillermo. Pues, digamos, con el temor de repetir muchas de las cosas que ya se han señalado por Mericat, pero partiendo de la premisa de que las tendencias a nivel internacional sobre la educación señalan que la orientación hacia la educación centrada en el aprendizaje, como ya lo señalé, es claro que los resultados de aprendizaje se constituyen en un instrumento no solamente válido, sino valioso para hacer un monitoreo permanente del proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes y, por otro lado, para hacer seguimiento al cumplimiento de las promesas de valor de parte de las instituciones y sus programas académicos, promesas que están consignadas en lo que se espera que los estudiantes conozcan y demuestren al momento de completar su programa. Aquí pues hay algo que también en el caso del Consejo Nacional de Acreditación pues se ha hablado de resultados de aprendizaje, se ha hablado de competencias, y para nosotros es claro que los resultados de aprendizaje tienen que ver con el programa académico, con las promesas de valor, con lo que se espera que el estudiante sea capaz de realizar. Y en el caso, pues naturalmente eso se traduce en competencias que no se quedan allí, sino que se van a seguir fortaleciendo a lo largo del ejercicio profesional. Ahora, en ese aspecto, pues la relevancia de las tendencias está precisamente en el modelo de evaluación y mejora continua que implemente la institución para monitorear y hacer seguimiento sobre en qué medida se están logrando las declaraciones expresas del programa. Y en esto, como ya lo señaló Irene, pues es algo que se parte de un perfil, pero realmente la institución en el marco de su autonomía define cuáles son los mecanismos, si lo va a hacer esa evaluación cada semestre, cada año, etcétera. Y en esa misma medida, pues implementa su propio modelo de seguimiento y sus propios mecanismos de monitoreo. Ahora, es un modelo que permite contemplar la evaluación, la discusión del grupo de profesores, como ya se señaló, para identificar oportunidades de mejora y las acciones introducidas en el proceso curricular. O sea, es la evaluación permanente del currículo. Es un proceso cíclico que la institución debe identificar los momentos de monitoreo para realizar la evaluación y proponer mejoras curriculares en favor del cumplimiento de las promesas de valor. En consecuencia, pues los resultados de aprendizaje, concebidos como un proceso, le brinda a los estudiantes oportunidades para desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes en un entorno colaborativo de indagación y reflexión permanente. El que nuestro país haya decidido adoptar los resultados de aprendizaje permite avanzar, como ya lo señalé antes, en la convergencia de la educación superior, no solo en nuestro modelo de acreditación, sino también en lo que tiene que ver con el sistema. Esta decisión va a facilitar la homologación, lo cual redundará en oportunidades de movilidad, homologación de cursos y propuestas de doble titulación, que es una de las grandes apuestas de nuestras instituciones, y brindarle a los egresados mayores oportunidades tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Todo lo anterior está ligado con la acreditación en alta calidad. Puede ser un mecanismo ágil entre los países para el reconocimiento de titulaciones de estudiantes egresados de programas que cuenten con acreditación en alta calidad en sus países y por sus respectivas agencias. O sea que de alguna manera hay una serie de oportunidades que están no solamente a nivel del estudiante,
está también al nivel de las instituciones y sus programas académicos y también al nivel del sistema de educación superior, el cual en nuestro caso pues incluye al Consejo Nacional de Acreditación. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Iván. Antes de introducir nuestra tercera pregunta del día de hoy, le pediría a la tercera mirada que nos ayude con un testimonio de unos empleadores que nos hablan de los beneficios para ellos de la introducción de los resultados de aprendizaje. Adelante. A partir del decreto 1330 de 2019, la Universidad de la Gran Colombia incorporó a cada competencia del perfil de egreso sus respectivos resultados de aprendizaje en un trabajo articulado con gremios, empresarios y empleadores. La formulación de los nuevos programas ha seguido la misma dinámica del análisis del conocimiento, el contexto y la perspectiva de humanidad, involucrando al sector externo para definir los desafíos de los futuros graduados. Para la formulación del nuevo programa de medicina veterinaria y zootecnia, la Universidad La Gran Colombia convocó a gremios, empresarios, empleadores para saber cuáles eran las habilidades que debían tener estos nuevos profesionales. Desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío, sugerimos incluir como resultados de aprendizaje manejo de la fauna silvestre para poder tener una atención más pertinente y un apoyo en los resultados con la atención de la gran biodiversidad del departamento del Quindío. Debido a este trabajo articulado, la universidad incluyó dentro de su perfil de egreso y propuesta curricular estos resultados de aprendizaje para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los criterios y estrategias para la construcción de resultados de aprendizaje son saber conocer, saber hacer, saber ser. Muchas gracias. Pasemos entonces a la tercera pregunta del día de hoy. Ya escuchamos acerca de los beneficios de implementar resultados de aprendizaje y nos respondían los panelistas con múltiples beneficios para distintos actores del sistema de la educación superior. Pasemos ahora a la contraparte. ¿Cuáles serían los costos o las dificultades al momento de implementar resultados de aprendizaje? Comenzamos con Mary Kath. Thank you, Helma. There are definitely some challenges with implementing learning outcomes policies and strategies. I think I'm going to take a moment to address a question that's come up in the question and answers and the chat a couple of times, which is about the challenges of integrating learning outcomes into social sciences and humanities. It's not the same as it is in working with disciplines. We in the humanities and the social sciences, there isn't that same course-based progression, that same tight-knit development. It's much more broad-based. It tends to be more individual faculty driven. But it is absolutely still possible. The articulation of learning outcomes at the sector, like the social sciences or the humanities sector, has been done by the European Union's tuning. Similarly, the tuning, which turned into the CALOHE, competency assessment, student learning outcomes, something along those lines, also from the EU, actually talks about the assessment of learning outcomes in those humanity types of programs. So I think economics is done, I think history is done, perhaps English as well. So it is absolutely possible. It's just a little bit different than it is in the disciplines. So that's absolutely a challenge that we deal with when we hear a lot of the benefits of learning outcomes coming from the disciplines and try to figure out how that's going to apply to us as the non-professional programs. The other thing I wanted to talk about in this, to answer this question, was about really the role of quality assurance agencies and some of the challenges that the agencies themselves have when integrating learning outcome strategies and policies.
So one of the research projects that I undertook a few years ago was asking the quality assurance agencies, at what point or have you conducted an evaluation of your policy? The same way that learning outcomes are based on the strategy of articulate, implement, and assess, policies, learning outcomes, policies, or strategies are just that, they're policies where you have a goal articulated, you have an implementation strategy, and then hopefully you have a way to evaluate whether or not your policy is being successful. So evaluating is a meta-analysis of these evaluations of higher education quality assurance learning outcomes policies. There were a few outcomes that became evident as hindrances to successful learning outcomes policies. The first one was pretty straightforward. The goals were weird. They were hard to achieve goals. So you had a national quality assurance agency who was generally responsible for auditing institutional policies. One of their learning outcome strategy goals was to have better labor market alignment and support economic development of the country. It's going to be pretty hard to do that within the confines of that organization's structure and raison d'etre. Another element that was really important that popped out was that there was a misalignment between what the goal was and what the activities were. So the goal of an agency, for example, was to improve transparency. Their learning outcomes strategy was really to help support understanding and transparency. But their implementation, their actual activities, were in writing curriculum. Writing curriculum and writing learning outcomes in curriculum is valuable for teaching and learning purposes, but it's not your best strategy for getting to support transparency. So there's a misalignment, and therefore that policy, that strategy wasn't particularly successful. Similarly, a lot of policies, a lot of strategies got stuck at the implementation stage. And I think that's where we're going to hear a lot, hopefully from our colleagues. And certainly there's a lot of information out there about some of the implementation challenges. So for example, one quality assurance agency had developed a really clear high level competencies framework that they expected and wanted their institutions to adhere to align with, to create learning outcomes that map to the national qualifications framework. They did that, the institutions did that. The strategy got stuck because they didn't have experts that were able to assess the quality of the learning outcomes, whether or not they were appropriate. It's a little thing, and they just got stuck on it, which hindered the success of that policy and that strategy. But what that all comes back down to, all of those things that have come out as failures came out because they evaluated their activities. So many learning outcomes strategies or activities are considered failures, but they're not really failures. They're policy problems that the policy issue hasn't been identified. So it's that evaluation component that's so critical to understanding where the challenges lie. It might be in your goal, it might be in your activities, or it might actually just be in their alignment. I'll pass it back to you, Helmut. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta, Mary Kath. Muy importante tener esa alineación con las políticas. Profesora Durante, ¿nos quiere contar algunas dificultades de pronto en la implementación de resultados de aprendizaje que ustedes hayan vivido en México y si las lograron y cómo las lograron superar? Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, hasta abajo es Samera. Si la pueden hacer grande, por favor. Gracias. Las dificultades. Completamente de acuerdo con lo que ha señalado Mary Kath. Una cosa es poner todo en el papel. Esa es la parte fácil. La parte difícil es lograr que el conjunto del profesorado, las autoridades involucradas en esto, todos vayan en el mismo sentido de lo que busca el papel. Entonces, hay dos puntos muy importantes que aquí señalo, que es la relación entre los resultados de aprendizaje y la enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que haber una estrategia muy clara
de cómo capacitar, formar y capacitar, actualizar a los docentes en este sentido, porque los docentes en general tendemos a enseñar como nosotros aprendimos. Y entonces, nuevamente abajo pongo la palabra transición. Lo que estamos viendo en todo esto es que hablamos de un cambio. Y un cambio a nivel personal, un cambio de yo, académica, docente, cómo enseño. Que yo interiorice qué es esto de los resultados de aprendizaje y cómo le voy a hacer para que mis alumnos lo aprendan. No necesariamente haciendo lo que he hecho durante años. ¿Sí? Y luego la otra, que también ya lo mencionaron, es la relación con la evaluación. La evaluación del aprendizaje tiene que ser muy claro y tiene que estar completamente alineado con lo que señalan los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Y tiene que estar claro para el estudiante y para el académico. Si esto no se logra, se dificulta mucho, ¿sí?, que se pueda llevar a cabo con éxito. Entonces, requerimos que los involucrados sepan en qué están metidos. Entonces, por un lado, formar a los profesores. Por el otro lado, evaluar a los profesores, pero no con fines de recriminación, sino con fines de aportarles los elementos que ellos requieren para formarse. Y evaluación, formar a los profesores en la evaluación de resultados de aprendizaje, porque si no, van a estar evaluando elementos que no tienen que ver con los resultados de aprendizaje. Es muy importante esta alineación. Muchas gracias, Helmut. A usted, doctora Durante. Doctora Durante, una pregunta en su slide. Dice, por ejemplo, competencias y evaluación, decía el slide, pero usted lo leyó, resultados de aprendizaje y evaluación. Claro. Es que los resultados de aprendizaje tienen categorías, ¿no? ¿A qué se refiere ese aprendizaje? ¿Se refiere al conocimiento? ¿Se refiere a la habilidad? Habilidades del pensamiento, habilidades psicomotrices, se refiere a la actitud, se refiere a la aptitud, se refiere a los valores. Y entonces es muy importante que esto se entienda, pero no nada más en lo teórico, sino cómo yo, docente, lo voy a llevar a cabo, ¿sí? Para que mi estudiante logre aprender. Y luego, ¿cómo yo voy a evaluarlo para que también lo sepa hacer? ¿Sí? Gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la claridad. Muy bien. La cuarta pregunta del día tiene que ver con el soporte de los gobiernos, porque en distintos países se ha implementado la política de diferentes maneras. En algunas partes, como fue mucho tiempo en Colombia, algunas instituciones implementaron resultados de aprendizaje a motu propio porque consideraron que era importante para el país. Pero luego hubo una iniciativa a nivel país con apoyo gubernamental. Entonces quisiera escuchar qué opinan nuestros panelistas del apoyo de los gobiernos nacionales o regionales y la implementación de resultados de aprendizaje. Iván, comenzamos con las damas primero. ¿O quieres sí, comenzar? Claro, claro, primero con las damas. Sí. Adelante, Mary Kath. Okay, thank you very much. Different governments approach learning outcome strategies in a number of different ways. That's pretty obvious.
But there are two primary ways in which they will approach it. One is in a more reformist way, and one is in a more incremental way. So if you think back to the European Union nearly 20 years ago, where the joint forces of the Lisbon Accord and Bologna Accord worked together to create the European Higher Education Area based on learning outcomes, based on expectations of competencies-based education, and reformed entire systems to a 3+2+3 model. I was entirely based on the notion of outcomes-based education. It happened quickly, it happened successfully, largely by the dedicated faculty members and governments that integrated these new concepts into the institutions, and with the support of European Commission's tuning projects, which helped the institutions, pardon me, helped faculty members bring learning outcomes into their programming. It was a large scale activity, massive, and it was rather successful. Most governments don't operate that way. Most governments, like my own, we work more incrementally. So the majority of governments, the role that they play when it comes to learning outcomes, policies, strategies, they develop qualifications frameworks. They essentially set the standards and expectations of the competencies for the variety of qualifications that are provided within the system. Because structure does matter. When I mentioned earlier the jungle of higher education, that is not to say that structure doesn't matter. It does have an important role to play. And that's what the government really does. It helps support that structure. And part of that is in setting up and establishing quality assurance agencies. Most regions, most governments have a quality assurance agency either within their government or that they have established. Occasionally governments will set program standards, but that doesn't very often happen. And there's reason to suggest that that's not particularly successful. But governments also play a really significant role when it comes to the oversight of education related activities. So less about what goes on in the classroom, the actual learning part, but areas such as credit transfer, system design, access and equity that surrounds issues of quality, that they can actually play a really important role in. And having discussed the role of government, I want to take just a moment to discuss the role of quality assurance agencies and the role of accreditation agencies for professional programming, because those roles are very, very different. A generic quality assurance agency that is sort of established by the government and is related to the government's qualifications framework or thereabouts, it's responsible for a number of different institutions. It's responsible for a number of different programs. The model might change where it's only responsible for the institutions or it looks directly at the programs, but it's very wide, it's very generic, it's very broad based. Quality assurance in that respect is really supporting institutional improvement. Professional accreditation, which is what we're hearing a lot about today in medicine and engineering, is really, it's absolutely critically important, because it's assessing the performance in order to practice. It's introducing quality assurance, or it has quality assurance and outcomes-based measures that have implications for curriculum or graduate outcomes, because there is a necessary threshold for performance. So nursing, engineering, chiropractic medicine, these sorts of things. So therefore, there are very different roles that a professional accreditation agency plays than does a quality assurance agency, than does a government agency. Each have extremely valuable roles to play when it comes to learning outcome strategies and policies, but to not respect the different realms in which they operate makes comparison makes comparisons difficult. And I think if you could think back to that matrix that I provided you with earlier, you can see how the different organizations types of organizations enact outcomes-based policies in different ways, and there are some places where there are natural fits. I'll pass it back, Helmut. Excelente, muchas gracias, Mary Kath. Entonces, diferentes formas de apoyar los procesos en diferentes países y culturas, posiblemente, ¿no? Iván, ¿nos cuentas un poco acerca del apoyo gubernamental en Colombia para la implementación de resultados de aprendizaje?
Bueno, realmente en el caso colombiano, pues el Estado colombiano desde la promulgación de la Ley de Educación Superior, la Ley 30 en el año 92, adoptó como política para el aseguramiento de la calidad de la oferta académica la acreditación en alta calidad como uno de los mecanismos para lograrlo. Seguramente este ha sido uno de los, si no el más importante, uno de los más importantes y uno de los mecanismos que ha contribuido al mejoramiento de la educación superior en nuestro país. En ese sentido, para garantizar este compromiso, el Estado asume los costos de la acreditación en alta calidad, que en este caso la acreditación incluye pues, aspectos como los resultados de aprendizaje, y en esa medida, pues digamos, cubre los honorarios de los consejeros, la financiación del equipo técnico de apoyo, los honorarios y desplazamientos de los pares académicos y los costos en que incurra el Consejo Nacional de Acreditación en una serie de actividades como las visitas de acompañamiento, las de condiciones iniciales, las visitas complementarias, las visitas de seguimiento y evaluación que son recientes en la nueva normatividad. Y en esa medida lo que podemos, digamos, señalar es que para las instituciones y los programas académicos el proceso de acreditación no tiene ningún costo adicional al que las instituciones incurren en sus propios procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo. Adicionalmente, como se mencionó ya antes, el Gobierno Nacional promulgó la normativa del Acuerdo 02 del 2020 y que establece el esquema de resultados de aprendizaje. Y para apoyar a las instituciones y apoyar a los diferentes programas, pues ha venido desarrollando prácticamente desde cuando puso en marcha todo el proceso de actualización del sistema de aseguramiento de la calidad, pues una serie de eventos nacionales y eventos internacionales alrededor del tema de los resultados de aprendizaje. Igualmente ha implementado lo que se llama Buenas Prácticas en Resultados de Aprendizaje, que es una convocatoria nacional en la cual las instituciones con alguna experiencia o que están iniciando en el proceso pueden presentar esas experiencias para, digamos, en un evento que se presenta finalmente a nivel nacional. Y complementariamente con el apoyo del CNA y también de la sala de aseguramiento de CONACES, pues ha venido desarrollando talleres a lo largo de todo el país, talleres en los cuales lo que se muestra es qué son los resultados de aprendizaje, pero naturalmente siendo respetuosos de la autonomía y siendo respetuosos también de lo que cada institución considera desde el punto de vista de su identidad institucional. Gracias, Helmut. Muchas gracias, Iván. Y la última pregunta que tenemos planeada para nuestros panelistas el día de hoy tiene que ver con lo siguiente. Entendemos que una parte importante de nuestra audiencia son personas que pertenecen o que trabajan con agencias de acreditación o de aseguramiento de calidad. Mary Kath ahora hacía la diferencia. Que están considerando introducir la evaluación de resultados de aprendizaje. Entonces, para estas agencias, ¿qué consejos prácticos tendríamos? Y me gustaría comenzar con la profesora Irene Durante, yendo con la pregunta un poco más allá. La agencia con la que usted trabaja, profesora Durante, entiendo que ya fue certificada por la World Federation for Medical Education. Y quisiera que nos cuente el papel que juegan los resultados de aprendizaje o los outcomes en ese proceso de certificación por parte de la World Federation for Medical Education. Adelante, profesora Durante. Con mucho gusto, muchas gracias. Si pudiésemos ver la diapositiva que mandé, pero empiezo platicando. A ver, por lo menos para medicina, los resultados de aprendizaje llegaron para quedarse. ¿Y esto qué quiere decir? Que para nosotros es muy importante, como agencia de acreditación,
es muy importante conocerlos, es muy importante saber cómo aplicarlos, es muy importante saber cómo hacerlos llegar a las instituciones de educación médica, ¿sí? Para que ellos lo puedan adoptar. Estas cosas no pueden ser por imposición. Entonces, la Federación Mundial de Educación Médica, como yo les comentaba al inicio, es la instancia en la que la Organización Mundial de la Salud le ha conferido la posibilidad de acreditar agencias de acreditación en el mundo para la educación médica. Cualquier institución que forma médicos tendría que pasar por una agencia acreditadora que lleve el sello de la Federación Mundial de Educación Médica, y este sello implica forzosamente resultados de aprendizaje. Y eso tiene, a mi juicio, por supuesto, muchas cosas buenas. Primero, la agencia de acreditación, así como le exige a las instituciones educativas tener en mente la visión y la misión, pues también tiene que tener clara su visión y su misión en términos de calidad. Pero no para que lo hagan las escuelas, sino para que la agencia aporte a las escuelas los elementos que le permitan llegar a ese futuro, ¿sí? Llegar a esa visión de cómo se ve en el futuro. La agencia también otorga un servicio y para ello requiere estar organizada. Es muy importante esto porque también se lo exigimos a las instituciones educativas. Requiere acompañar a las instituciones educativas. O sea, la agencia de acreditación, ¿sí?, es un medio para mejorar la calidad, no para medirlo nada más, para mejorar la calidad. Tiene que participar en esto y la mejor forma es precisamente el acompañamiento. En México, lo que hemos hecho son varias cosas. Una, tenemos un sistema informático para la acreditación. Pero dentro de ese sistema informático, aparte del instrumento de evaluación, tenemos una guía, ¿sí?, que implica todas estas nuevas palabras, qué quieren decir, cómo se comen y cómo se aplican. ¿Por qué? Porque nos interesa que las escuelas y facultades de medicina, ¿sí?, tengan claridad para hacer bien el trabajo. Entonces, esa es la forma en que nosotros aportamos a las escuelas y facultades de medicina. Pero también nosotros les exigimos calidad a las escuelas. Y entonces, la agencia de acreditación, a nuestro juicio, debe aportar calidad en su proceso. Entonces, primero, siendo completamente transparente, teniendo un proceso y organización ético y ética, ¿sí?, que tenga congruencia interna y externa, o sea, no nada más de su instrumento y sus procesos, sino para con la realidad de su país y en este caso para con la Federación Mundial de Educación Médica, que le permite a la escuela que esté acreditada ser comparable con cualquier otra institución de educación médica en el mundo. Y eso es una aportación que hace la agencia de acreditación. Que tenga uniformidad y sistematización de sus procesos. ¿Por qué? Eso le da, así como el profesor le da la garantía al alumno de que esté evaluando a todos los alumnos de manera igual, pues también la agencia de acreditación debe de poder garantizar que todas las instituciones se evalúan, ¿sí?, con los mismos instrumentos, ¿sí?,
con los mismos indicadores. Y apertura, ¿qué es esto de apertura? Tener claridad de que surgen nuevas formas de hacer las cosas y que tengamos esa apertura para ver si una escuela, una institución educativa, en este caso de educación médica, ha encontrado una forma nueva de cómo hacer las cosas y no cerrarnos a esa posibilidad, porque seguramente aportará a todas las demás escuelas, ¿sí? Entonces es básicamente con la vara que mides serás medido, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es aportar el apoyo a las escuelas y facultades de medicina para que mejoren su calidad, ¿sí? Y lo que está en nuestras manos, ¿sí? Que ellos lo tengan a su disposición. Muchas gracias, Helmut. Yo creo que con eso sería suficiente ahorita. Muchísimas gracias, profesora Orante. Muy interesante esa coherencia interna y externa que usted señala de las agencias. Mary Kath, ¿alguna recomendación para personas que nos están escuchando de diferentes agencias de acreditación o de aseguramiento de calidad en el mundo y están considerando incluir resultados de aprendizaje? Thank you. Yes, I think that my comments on this and my advice on this one would be to really understand your own agency type and to work within your wheelhouse. The structural confines of your agency, if it's a institutional audit agency or if it's an accreditation agency, you're going to be able to do different things, but not the same thing. So where if you're an agency that focuses on implementing a qualifications framework, basically looking at generic skills and institutions and programs, you might want to think about strategies that are best suited to supporting institutional improvement, supporting faculty members in writing better learning outcomes and integrating them into curriculum. You might not want to focus on assessment activities. Granted, there are some generic skills assessments, CLA Plus, for example, which do work, but if you're going to use them, be very, very clear on what you're trying to achieve with them. Similarly, if you're an accreditation agency, be very clear about what you're trying to achieve. You have the opportunity to have modular cohort type curriculum, which is really well suited to detailed performance assessments. But that work isn't always supportive of accessibility and flexibility, which is better suited to government activities, mobility, things like that. So really, I think understanding your organization type and being really clear about what a policy cycle looks like or a strategy cycle looks like, articulate your goals, think about how you're going to implement them, and be very, very clear about what your evaluation strategy is going to be. And revisit it, and revisit it, and revisit it, and see where things are working and where they are not working. Thank you. Excelente, muchas gracias. Ya estamos en 1:30 de nuestro webinar. Me gustaría pasar a una sección de preguntas y respuestas en las cuales escuchemos o retomemos algunas de las preguntas muy interesantes que nos han hecho los asistentes al evento. Yo quisiera retomar dos preguntas. Una que tiene que ver con resultados de aprendizaje y currículo. Ya nos decía un poco la profesora Irene Durante, nos habló de un proceso en el cual se comienza del perfil de egreso y se va yendo hacia atrás, pasando por resultados de aprendizaje y luego definir el currículo. No sé si Iván y Mary Kath quisieran expandir un poco más el tema de currículo y resultados de aprendizaje. Pues yo quisiera, pues muy breve, en el sentido, pues como ya lo planteó Irene, hay un proceso que parte desde el perfil y sobre ese proceso, pues hay unas declaraciones que son los resultados de aprendizaje.
importante que en esta estrategia de evaluación permanente del currículo alrededor de los resultados de aprendizaje, pues es algo que lleva a que el currículo es un aspecto que no es estático, es dinámico. Y en esa medida es también objeto de un mejoramiento permanente por parte de las evaluaciones que se hacen a los estudiantes, la contribución de los profesores y en esa misma medida lograr finalmente que esas declaraciones que se plantearon al principio, cómo las estamos logrando alrededor del desarrollo curricular. Y en esa medida, por ejemplo, llegar a la conclusión de que para poder lograr un resultado en particular, por decir algo, el de trabajar en grupo o el emprendimiento, como sucede en algunos países, particularmente en Argentina, en el área de las ingenierías, que es uno de los resultados, pues entonces poder hacer mejoras en el currículo, bien sea incorporando nuevos conocimientos o viendo el camino que se toma para lograrlo. Y en esa medida, pues, ese proceso es un proceso dinámico y por lo tanto es un proceso enriquecedor del currículo. Y en esa medida, pues, los resultados de aprendizaje se constituyen una estrategia de evaluación permanente muy importante en el logro de lo que la institución finalmente plantea alrededor de esas declaraciones. Gracias. A ti, Iván. Mary Kath, ¿quieres agregar algo al tema de currículo y resultados de aprendizaje? Sure, thank you. Just echoing the comments from Ivan, it's that integration into the curriculum and the consistent evaluation of it. And as was mentioned earlier, it's that backwards mapping, knowing what your outcomes are, and then ensuring that they're integrated into the curriculum so that, you know, concepts are introduced at certain times. Concepts are practiced at certain times before there's a final summative assessment of that outcome, of that concept. And so ensuring that those are in place and thoughtfully and mindfully laddered into the curriculum for students is important. Similarly important alongside of the articulation of learning outcomes is assessment mapping, making sure that students are given a wide range of assessment activities that match the learning outcomes so that they really are practicing a wide range of educational experiences which will support their ultimate achievement of the learning outcomes. Excelente, muchas gracias, Mary Kath. Doctora Durante, hay unas preguntas específicas como el área de medicina. Una de ellas es si se puede utilizar, implementar el mecanismo de resultados de aprendizaje para posgrados en medicina. Sí, gracias. Sí, por supuesto que se puede llevar a cabo. Como en el caso del posgrado, implica la participación del profesorado y de estudiantes. Ahora, en el caso del posgrado, la dificultad también estriba en el número de especialidades y que no siempre los planes de estudio de las especialidades son el mismo. A veces hay un plan de estudios para cada especialidad. Entonces, sí, definitivamente se puede, es más, es deseable, ¿sí? Pero es muy importante tener claridad de que se logre alinear todo, igual que en el pregrado. O sea, el proceso es el mismo, igual que en el pregrado. Que se logre alinear tanto el resultado de aprendizaje que se busca, que sea compatible con los perfiles de profesional y de egresado, con los perfiles intermedios si hubiese, con las asignaturas o con los módulos o con las unidades, dependiendo del tipo de diseño curricular. Pero por supuesto que sí. Gracias, Helmut. Excelente. Muchas gracias, profesora Durante. Y para concluir, la última pregunta que quisiera tomar es una que nos hacen desde la India. Desde India nos preguntan,
¿Cómo se puede conectar este tema de educación basada en los resultados con los procesos de acreditación? Y quisiera lanzar primero una primera respuesta desde nuestro punto de vista del CNA Colombia, y es que nosotros buscamos que los programas que acreditamos tengan sus resultados de aprendizaje definidos, pero ese es el primer paso. Lo más importante es que se monte un sistema de mejoramiento continuo, evaluando si se van alcanzando esos resultados de aprendizaje y haciendo acciones de mejora, y esto de forma continua en el tiempo. Ahora bien, si en algún momento determinado el programa no alcanza unos resultados de aprendizaje o un nivel de desempeño deseado, no se debe castigar, sino que se debe impulsar a las instituciones a que continúen con su proceso de mejoramiento continuo. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo respecto a esto. ¿Cómo articular la acreditación con los resultados de aprendizaje? Profesora Durante, adelante. Sí, muchas gracias. Pues sí, anteriormente utilizábamos objetivos, ¿no?, de aprendizaje, ¿sí?, que no garantizaban en sí el logro de ese cambio de conducta en el estudiante. Entonces, definitivamente se puede hacer. ¿Cómo hacerlo? Pues hay formas que teóricamente ya están probadas, pero nuevamente yo diría, en ningún caso dejemos de hacer caso a las instituciones que nos proponen nuevas formas de lograrlo, siempre y cuando, ¿sí?, tenga todos los elementos que permitan integrar, ¿sí?, el resultado de aprendizaje desde los perfiles, las asignaturas, la evaluación, la formación docente para su logro, ¿sí? Eso es muy importante. Siempre ayuda a tener claridad de qué es lo que uno busca para saber cuando uno lo observa. Y eso vale para la agencia de acreditación y para la institución educativa. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Mary Kath, Iván, ¿quieren ustedes agregar algo? O de lo contrario ya pasaríamos a sumarizar el webinar. I'm happy to say a moment's worth of speaking to it. I think I didn't in the earlier session address the activities of my agency, the Post-Secondary Education Quality Assessment Board, but it does provide one way in which we are using learning outcomes in our quality assurance practices. Clarity, we look at the I am specifically going to speak of the processes we use for our direct program evaluations, not the institutional level, but the program level institutions. We ask that institutions demonstrate through their learning outcomes within the courses, within the program, how they're mapping to the Ontario Qualifications Framework. That's essentially what we look at. If we feel that their learning objectives and their learning outcomes will achieve the expected competencies established at the qualifications level, then that has the degree level quality that we're looking for as a degree level agency that we're focusing on. We want to make sure that a degree is a degree is a degree is a degree, regardless of what program you're in. If you have the nomenclature of a degree, you have certain expectations that have been met. So that's how we use them. Muchas gracias. Iván, ¿ibas a agregar algo? Pues un poco complementando lo que tú señalaste, Helmut. Pues en primer lugar, pues recordar que en el sistema colombiano la evaluación o el aseguramiento de la calidad tiene dos niveles. Un primer nivel, que es el que se conoce como
el nivel de calidad, que es lo que habilita a una institución y a un programa para ser ofrecido. Y en ese nivel, uno de los requisitos para que un programa pueda ser ofrecido, que es lo que se denomina el registro calificado, pues está la declaración de los resultados de aprendizaje. O sea, naturalmente, en el perfil profesional y en lo que la institución desea que lograr al final de la formación, están en nivel de declaraciones. El segundo nivel es lo que conocemos como la alta calidad, que es la responsabilidad del Consejo Nacional de Acreditación, y en esa medida pues es muy importante lo que ya Germán señaló, que le interesa al Consejo ver cómo las instituciones han implementado un modelo de evaluación permanente del currículo, lo que se conoce como el assessment, y en esa medida, pues naturalmente es su propio modelo, pero nos interesa ver que ese modelo no solamente está definido, que hay unas políticas a nivel institucional que incorporan los resultados de aprendizaje, sino que hay un seguimiento y naturalmente, una vez cumplido todo el proceso, pues interesa también saber cuáles son los resultados de ese programa desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje. O sea, de alguna manera, pues es algo que el sistema o la acreditación está logrando desde el punto de vista del mejoramiento de la calidad de la educación superior. Muchas gracias, Iván. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por aportar todos sus conocimientos, su experiencia a este panel, que creo que ha sido muy enriquecedor. Yo por mi parte he aprendido mucho de cada uno de ustedes y espero que todas las personas que nos han acompañado también lo hayan disfrutado y que hayan enriquecido su perspectiva respecto a este tema que es tan importante en el mundo en este momento. A manera de conclusión, yo quisiera resumir algo de lo que se ha dicho. Se nos dijo que este tema de la educación basada en resultados, la parte esencial es poner a los estudiantes en el corazón del proceso, ¿cierto? Es poner la mirada de todo el proceso en los aprendizajes de los estudiantes. Es un paradigma sutil, pero muy importante. También se nos hablaba de los beneficios y se nos hablaba de los beneficios desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de los estudiantes, los profesores, los programas, las disciplinas. Y yo resumiría que hay dos grandes beneficios. Por un lado, que se definen claramente las reglas del juego desde el comienzo, pero también que los resultados de aprendizaje, nos lo decía la profesora Durante, se convierten como en una lengua franca, como en un lenguaje común que pueden utilizar programas e instituciones en todo el mundo y facilita los reconocimientos y el entendimiento de lo que está pasando en los programas trascendiendo las fronteras. También se nos habló de los retos, existen retos, y yo resumiría que los retos de los cuales nos hablaba Mary Kath tienen mucho que ver con que quien esté implementando este tema de resultados de aprendizaje, bien sea al interior de una institución o de una agencia acreditadora, tiene primero que preguntarse cuáles son las metas que está buscando. Y una vez tenga claras las metas, eso define cómo qué aproximación adoptar. Finalmente se nos habló también, yo creo que es un tema muy importante para la audiencia, acerca de resultados de aprendizaje o educación basada en resultados y los procesos de acreditación. Yo diría que el objetivo es el mejoramiento continuo y dependiendo del alcance que tenga entonces la agencia o la organización de acreditación, pues el objetivo último es que la calidad de la educación superior en su área de influencia mejore. Y parece que los resultados de aprendizaje son un mecanismo sistemático para abordar esos procesos de mejoramiento continuo que han demostrado que funcionan bastante bien. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a los panelistas por su participación. Muchísimas gracias a los participantes por sus excelentes preguntas. Antes de que nos vamos, me han pedido de encuaje que haga unos comentarios que son los siguientes. Primero, recordarles que tendremos el foro de encuaje en la Ciudad de México
y se pueden registrar hasta el 30 de mayo. Qué bueno sería contar con la participación de muchos de ustedes. Segundo, para aquellos que nos escuchan y son agencias miembros de INCUAGE, recuerden por favor que la Asamblea General es el miércoles 25 y va a tener lugar a las 7 de la mañana, hora central de los Estados Unidos. Lo siguiente es que nuestro próximo INCUAGE Talk será el 7 de julio con el tema de aseguramiento de la calidad en educación transnacional, o sea, que va más allá de las fronteras. Es un tema muy interesante y pensar cómo le ponemos el cascabel al gato, ese es un dicho en Colombia, cómo podemos asegurar la calidad de esos procesos transnacionales. Y finalmente, que apenas ustedes se salgan del webinar, les va a aparecer una pantalla con tres preguntas muy breves que les agradeceríamos infinitamente que ustedes llenen, y será el cuestionario de satisfacción. Muchísimas gracias para todos. Les deseamos un muy feliz día desde INCUAGE, desde el CNA, COPASES, RIACES, PEQAB, desde todas nuestras agencias, y muchas gracias por su tiempo y su participación. Un feliz día para todos y para todas.